politicatandil.com. Estamos hoy acompañando aquí en Chascomús en la inauguración de esta importante empresa que va a producir bloques con una moderna maquinaria que va a emplear en forma directa casi 50 personas y que va a generar además muchos puestos de trabajo indirectos. Y hemos construido aquí 750 viviendas ya terminadas en un plan de infraestructura, en un plan de infraestructura como nunca había tenido Chascomús y como nunca había tenido la República Argentina, bueno, también es decirlo, y que además, la muestra está aquí, no ha elegido políticamente los lugares o partidariamente para desarrollarse, lo ha hecho con un criterio federal y de contención de todo el país, sabiendo que todos tenemos que crecer y que no es posible seguir mirando a la Argentina desde una óptica chiquita como es la óptica partidaria. Para un sector como es el de la construcción, madre de industrias, que ha generado cientos y cientos de miles de puestos de trabajo que nos han permitido tener una Argentina muy diferente a aquella que sufrimos en el año 2001 y en la cual Néstor Kirchner en el año 2003 le tocó asumir. Un modelo que nos permitió a todos, el año pasado, cuando, bueno, el mundo se caía y entonces había francos temores realmente de que la crisis nos impactara de lleno y pudiera derrumbar lo que habíamos construido con tanto empeño durante estos últimos años, pero afortunadamente la resistencia del modelo, el no escuchar a los que me decían reiteradamente que enfriara la economía en el año 2008, nunca les hice caso, puse tapones en los oídos y seguí porque estaba convencida de que el desarrollo del mercado interno y que el enfriamiento de la economía solo conducen a la miseria, al desempleo, como fueron las recetas que durante décadas nos aplicaron a los argentinos.